Mayeli Rosquero Flores, bueno, pues contento de poderte entrevistar en esta ocasión más que en otras ocasiones, porque pues te conozco desde que empezabas. Claro. Cuando empezabas a picar piedra como profesional. Hoy, al paso del tiempo, eres campeona Fecombox de peso supermosco, un título, un primer peldaño importante en tu carrera. Claro, antes que nada, saludos a toda la página aquí de Héctor Islas, se nos hizo porque luego hemos estado así para entrevistas, no se nos había dado. Y efectivamente estoy muy contenta por este triunfo, por este logro que se realizó junto con mi equipo de trabajo. Obviamente detrás de ello hay muchísimas personas, familia, amigos, maestros, que a lo largo de los años, como lo dices Islas, hemos estado picando piedra, pelea tras pelea. Empates, derrotas que a veces, como dice uno, pues no eran necesarias, pero fuimos aprendiendo, fuimos madurando en esta etapa de boxeo profesional, y en esta ocasión se dio en Aguascalientes, nos trajimos el cinturón. Oye, quizás enfrentar a Sabrina Muñoz, muchos pensaron que te llevaban en el plan de víctima, en el plan de pitoncito, pero no sabían quién es Mayeli Rosquero. Claro, de hecho te puedo asegurar que si hablamos de apuestas o en cuestión de la pelea, el 80% pues no lo tenía a favor, o hasta 90%. No confiaban quizás en mi trabajo, pero pues acuérdate que yo soy más de mostrar lo que hacemos, pero arriba del ring. Ya una vez bajando, ahí es donde se refleja el equipo, se refleja el esfuerzo, el trabajo que se ha realizado. Para mí fue un honor cuando me enteré, cuando supe que se había aceptado la pelea. Para mí, mi respeto, Zulina es una boxeadora que yo admiro desde que estaba en amateur. Ella era campeona. Admiro muchísimo su trabajo, su trayectoria, su carrera. Y pues en esta ocasión me sentí afortunada y se lo dije. Le dije, ¿sabes qué? Yo desde hace muchos años admiro tu trabajo. Pero en esta pelea, como quien dice, respeto abajo, pero arriba dimos con todo y se logró. Mayeli, fue una pelea, digamos, de la juventud contra la experiencia, tu juventud contra la experiencia de Zulina. Claro. ¿En qué momento sentiste que le empezabas a ganar la pelea a ese ícono del boxeo mexicano que es Zulina Muñoz La Loba? Cuando nuestro fuerte, que es trabajar en la parte del medio, que es en el abdomen, el gancho que tenemos trabajando en el gimnasio, al momento que nos dimos cuenta que fueron golpes que...